Giovanni Polanco, bienvenido, que viene nuevo y renovado. Qué placer, hermano. Bienvenido, qué bueno volver a recibirte en esta que es tu casa. Claro que sí, muchas gracias. Estoy contento de estar aquí informándole a la gente, porque sé que aquí me está viendo todo el mundo. Tiene que arrancar esta entrevista diciendo por qué esa pausa. Son 2 años sin el público disfrutarte. Claro que sí. Yo hice una entrevista, bueno, me hicieron una entrevista y hablé de eso, pero para que la gente... Sí, porque sorprendió a todo el mundo. Exactamente, sí. Estaba cansado, un poco cansado. Tenía ya 20 años sin tomarme un descanso y necesitaba como estar un poco, dedicarme un poquito de tiempo, y especialmente a mi familia, que sufrió mucho la ausencia de... mía, porque tú sabes que la carrera de un artista, cuando tiene que estar viajando, llegando de noche, yo sentía que tenía que darle ese calor a mis hijos, llevarlo al colegio, acostarme a la misma hora que ellos se acostaban. Esas cosas que le hacen falta a un padre, sí. la viví. Pero llegó ese tiempo y mismo llegó la pandemia. Sí. Bueno, y se cerró todo. Y fue, o sea, que una pausa obligada. La pausa no fue por la pandemia, la decisión no. Estaba tomada antes de pero antes, conectó sí. Ahí mismo. Como una semana... Una semana antes... Había anunciado eso. Sí, y ahí entró la pandemia. Incluso yo tenía una despedida en Santiago y no me dio tiempo porque ahí entró la pandemia. Pero ya estamos de nuevo aquí y eso es lo que estamos haciendo. ¿Lo extrañaba los escenarios? ¿Lo extrañaba en un claro momento? Claro que sí, muchísimo. Porque después de 20 años tomar esta decisión, uno los extraña, ¿verdad? Claro que sí. Yo amo mi público y mi público me escribía muchísimo por las redes. Giovanni, ¿cuándo vuelve? Sabemos que tomaste una decisión por tu familia, pero nosotros también te extrañamos. Y aquí estamos de nuevo. ¿Regresaste entonces con novedades para tu público? ¿Qué trabajaste claro. en este tiempo? Claro que sí, estuve en ese tiempo haciendo composiciones, de las cuales estaré presentando con mi nueva agrupación. Tenemos un tema nuevo que también se está estrenando. Se llama La Tipiquita. Sí. Y por ahí está el video. Ahí está el video que sí, compartiremos sí. más adelante con el público. Claro que sí. Entonces, tú sabes que la innovación es algo que caracteriza a Giovanni Polanco. Sí. Yo creo mucho en eso, en hacer cosas diferentes. En dar oportunidades a nuevos talentos. Siempre ha creído en eso. La sangre que trae esos muchachos nuevos que vienen en la agrupación, que traen una energía, un sueño, un deseo de echar para adelante. Todo eso se suma para la presentación de Giovanni Polanco. Pero en esta etapa, en esta nueva etapa, quizás por las experiencias le va a dar, bueno, como siempre, al talento nuevo las oportunidades, pero no sobre uno, sino me imagino que en todos, ahora para todo, cantar. Claro que sí. Siempre yo lo he hecho así, lo que pasa es que... Se identifican uno u otro. Uno se destaca más que otro porque es cuestión del talento que tenga cada quien. Yo le presto mi tarima, le compongo canciones a cada uno. Sí. Y entonces ellos con eso hacen... Le dan su toque y el público decide cuál le gusta más. Entonces a veces creen sí. que soy yo que me apasiono con... Pero tú te sientes muy orgulloso con lo que ha pasado, con lo que ha dado oportunidades y ver como maestro, ver crecer a cada uno de ellos. Eso te sientes muy orgulloso, ¿verdad? Es un orgullo. Pasó por mi agrupación. Sí, mira, por ejemplo... Con Crispy, eso fue. Exacto. En esta pausa que yo hice ahora, salieron dos agrupaciones de mí. Eso para mí es... Vinieron aquí, todos tus músicos. Blachi y el Mambo Swing. Y eso para una gran grupazo, pero qué bueno que lo asumas de esa forma, claro. precisamente de entender que sumaste a la carrera de cada claro. uno de esos jóvenes que sí. aprendieron mientras estuvieron a tu lado y ya después puedan despegar y presentar sus propios claro proyectos. Sí. Yo creo que sí, que cuando las cosas se hacen así de buena manera, de buen corazón, las cosas lo que vienen es mejor. Siempre, gracias. Me cuentan que Lovera será el escenario para prontamente, pues el público pueda una vez más disfrutarte en una fiesta bailable. Háblame de esto. Sí, le he dicho a mi público que el día 2 de abril, sábado 2, en Lovera Discotec, la gente va a ver la mejor versión de Giovanni Polanco. Con Dios por delante. ¿Qué puedes adelantarnos de esa presentación? Ahí están los éxitos viejos, lo nuevo. Sí, claro. ¿Qué? Tú sabes que tengo unos temas que no se pueden quedar. La gente quiere escuchar esos temas. Tienen 2 años. Bueno, hice una gira en el medio de esos 2 años, pero la gente tiene muchos años que no escuchan esa canción por la versión original cantada por Giovanni Polanco y sus intérpretes. Así que... Hablemos de La Tipiquita, que es el nuevo sencillo de tu video. Ahí estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Donde fue la locación de este video. Muy lindo, sí. por cierto. Sí, cuéntanos. Muy lindo. Eso fue en... Loma del Chivo, ¿qué se llama? La Loma del Chivo. Palo Alto. Eso es, la gente me ha escribido muchísimo
para ver dónde fue eso, dónde fue. Le ha gustado muchísimo. Y invito a la gente que vayan a mi canal de YouTube para que lo vean completito ahí. O sea, que estás activo en las redes sociales, plataformas claro digitales. Sí. Mi gente que me sigan en Instagram, Facebook, YouTube. Que aquí ahí está. Hay mucho contenido de Giovanni Polanco. Pero también tu público Santo Domingo tiene un debut aquí, ¿verdad? Tu sí, primera claro. presentación también. El día 3 estaremos en World Discotheque. Así es, en la zona oriental. Un fiestón para la gente de World la es en la zona metropolitana, sí, está aquí, por aquí, sí. Por la Gustavo, es? Por ahí está World. O sea, que al público de la capital, que le gusta la música del mambólogo, que se dé cita entonces claro sí. ese día. Giovanni, gracias por estar con nosotros, lo mejor de los éxitos. No, y descansado, descansado. Relajado, esa pausa vino muy bien muy para bien. Refrescar la claro, imagen. Claro que sí. Era bueno. justo y necesario. Sí. Vamos a despedir. Gracias, Giovanni, por gracias, estar gracias. Con nosotros. Éxitos en esta nueva etapa.